Saludos, muy buenas tardes. Estamos a través de la señal del Telecentro Provincial Crisol de la Nacionalidad Cubana. Con nosotros también la red de emisoras de nuestra provincia de Granma a través de un programa informativo especial para conocer detalles acerca de la estrategia que se desarrolla en nuestra provincia de Granma. Como es conocido, nuestro país atraviesa una coyuntura energética provocada por la persecución financiera y el bloqueo comercial y económico del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Es conocido también que unos 34 tanqueros que transportaban combustible a Cuba han sido perseguidos y se impidió que entraran a nuestro país. Por tal razón, los cubanos, los granmenses en particular, nos crecemos ante estas dificultades. Por ello, hoy contamos en el estudio con la presencia del compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Granma. Nos acompaña el compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, así como Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración en Granma. En nuestro estudio, también directivos de las diferentes entidades de nuestra provincia de Granma, acompañados también por dirigentes del partido, el Poder Popular y el resto de las organizaciones de nuestra provincia. Usted, acompáñanos. Todo el que comparte ideas y esfuerzos para que el país avance, no solo en su pedacito, sino en todo el país, está pensando como país y está pensando como Cuba. Por lo tanto, ahora dependerá de nosotros escuchar, atender, experimentar y aplicar lo aplicable y también explicar, explicar y explicar sin cansarnos qué sí, qué no y por qué de lo que tengamos que responder negativamente. Alguien comentaba en las redes sociales, también hay amigos y amigas que nos han hecho anécdotas de que por el estado de ánimo que veían en todos los compañeros de la dirección del Consejo de Ministros ayer en la mesa, no parecía que hubiera problema. Y alguien le respondió que si no hubiera problema no hubiera tenido sentido la mesa redonda. Yo creo que ambos tienen razón y no se contradice. Hay dificultades y las explicamos, pero no hay alarma porque tenemos una estrategia para enfrentar estas dificultades. Y quiero reiterar, las dificultades que nos llevaron a convocar un programa para explicar son coyunturales y están muy localizadas y no son frutos ni de la negligencia ni de la improvisación. Un fragmento de la intervención en la jornada anterior del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez. En Granma, al igual que en el resto de las provincias, se han estado cumpliendo las estrategias diseñadas a nivel de país y también se han estado siguiendo las estrategias que han salido desde la dirección del partido y el Poder Popular en esta provincia. Vamos al diálogo con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, Junel. Y buenas tardes para todo el querido y heroico pueblo de Granma. Bueno, estamos cumpliendo lo que acordamos ayer en la información que dimos a nuestro pueblo sobre las cosas que veníamos haciendo como resultado de las mesas redondas y las indicaciones del presidente Díaz-Canel para dar respuesta a esta situación coyuntural de, yo diría, de emergencia energética. Y en el día de ayer informamos que hoy se iba a dar una información un poco más detallada de diferentes organismos sobre cuáles eran las decisiones que se estaban tomando en torno a esta situación. Este espacio tendrá continuidad y lo explicaré más adelante, porque será un sistema de información a nuestra población de los diferentes organismos, sectores, sobre la situación que se está enfrentando y cómo se está conduciendo y decidiendo en cada momento. Primero que todo, reconocer el apoyo mayoritario del heroico pueblo de Granma a las información, a las decisiones tomadas por el gobierno cubano, dichas por el presidente Díaz-Canel en dos mesas redondas. Sin duda ha sido extraordinario la cantidad de opiniones que nos llegan a nosotros por los sistemas de información que tiene la dirección de la provincia, de aprobación a la postura del gobierno cubano
y que reafirman que los granmenses, en las condiciones que sean, vamos siempre a defender la revolución. En Granma hay mucha tranquilidad, hay mucha confianza, hay mucha seguridad en la victoria. El pueblo granmense, yo me atrevo a asegurar que, como lo ha hecho siempre, haciendo honor a su historia y defendiendo el presente, se está creciendo y demostrando, como se ha dicho muchas veces, que los granmenses somos los mejores soldados, y lo puedo asegurar en este espacio. Esto es una situación, yo quisiera insistir en dos o tres esencias de las intervenciones que ha hecho el presidente. Primero, que es una situación temporal, transitoria. Segundo, como bien se expresó en ese pequeño fragmento, generada por la política agresiva de los enemigos de la revolución en contra de nuestro pueblo. Explicar que la dirección de la provincia se ha sentido atendida y apoyada por la dirección del país. Hay una comunicación permanente y hay resolutividad de los problemas que van saliendo sobre la marcha, de las decisiones que se van proponiendo y de muchas ideas que van apareciendo en el curso del día a día de los diferentes sectores y el concurso de los principales cuadros dirigentes de la provincia, que ha sido unánime, lo puedo reiterar aquí, en aras de buscar solución. Yo creo que se está poniendo en alto la más alta sensibilidad humana, los valores de la revolución, que se está poniendo en alto la solidaridad, que se está poniendo bien en alto el compromiso y un altísimo sentido de la responsabilidad y el deber. Como expliqué ayer, se ha modificado el sistema de trabajo. Y como expliqué ayer, se continuará dando mucha información a nuestro pueblo de las acciones y decisiones que se vienen tomando por la provincia para asegurar la absoluta comprensión, el entendimiento y salir adelante. Creo que este mismo espacio, me habían dicho, iba a tener, se han dado a conocer algunos teléfonos donde se puede llamar. Eso es vital, eso es necesario, porque no solo se llama para denunciar algo mal hecho, sino también para proponer una idea, para también informarnos de algo que se decidió y se explicó por un determinado dirigente de la provincia o incluso del país, y no está ocurriendo así. Por eso yo insisto en la necesidad que una de las vías que tiene nuestro pueblo para colaborar en que todo lo que se decida funcione, en que todo lo que se acuerde se haga, es precisamente el apoyo. El apoyo no solo en proponer cosas nuevas, sino también en alertar sobre cualquier situación puntual, incluyendo una falta de sensibilidad, un maltrato, una falta de solidaridad. Mañana nosotros comenzaremos un recorrido por los municipios como parte de este programa. Y continuará un ciclo, explico aquí, de consejos de dirección de sectores que abrirán en detalle, porque hoy pretendemos, abrirán en detalle las decisiones que se están tomando, porque hoy pretendemos en este espacio que se dé una información de las principales decisiones que se han ido buscando solución. Yo lo decía ayer, Junel, y yo tengo que repetirlo hoy, que cuando se convoca el concurso de todo el mundo, con unidad, con absoluta claridad, de un objetivo común, porque aquí lo que estamos haciendo es defender la revolución, es increíble los análisis con la profundidad que se hacen y la cantidad de soluciones que se llevan. Temas incluso como la propia merienda escolar, como la decisión del tren urbano en Bayamo, como los problemas de salud de diferentes programas, la atención al tema de los nefróticos, como los problemas de comunales, que es una actividad del día a día, se ha trabajado mucho, en dos días despachando, volviendo a despachar,
En ocasiones no se encontró solución en el primer despacho, se volvió a despachar y se ha hecho bastante, en mi opinión, con bastante profundidad, un análisis de cómo enfrentar esta situación. Y no tengo dudas que no solo que la situación es transitoria, sino que nos va a dejar una enseñanza. Nos va a dejar mucha experiencia de cosas que se pueden hacer en cualquier condición y en cualquier escenario sin estar sometido a la presión del déficit de combustible que tenemos hoy. Desde que el presidente dio la primera información, ya nosotros teníamos algunas decisiones previas a la dirección del gobierno y el partido en la provincia, que las expliqué ayer. Y en esas direcciones se ha venido trabajando y se ha venido intercambiando con los principales sectores, tanto en el orden energético, como en el de producción de alimentos, como en el de calidad de los servicios, como el de los suministros, como el de los transportistas, los constructores y en el orden político e ideológico. Y reitero que hay un número importantísimo de decisiones que se esclarecerán, otros vendrán en otro momento, pero yo creo que los sectores, los servicios vitales como salud, acueducto, transporte, comunales, los servicios eléctricos, más los programas nacionales que vamos a defender, su cumplimiento como la producción de alimentos, como las producciones del MINAL, como las propias inversiones, podrán tener una explicación, yo creo que bastante clara, en este espacio. Reafirmar que nuestro pueblo es inmenso. Y lo digo porque lo hemos podido palpar en varias ocasiones y en momentos como este. Y estoy seguro que estos días, como decía el presidente, servirán para hacer historia y para demostrar que la revolución es indetenible. Yo te propongo, Yunel, que tal y como lo hemos concebido, porque son espacios que previamente se trabajan para que se logre el objetivo, el compañero sobrino aborde una información de cómo desde el gobierno se ha ido implementando el cumplimiento de las indicaciones del presidente para defender la economía y defender la economía a partir de los servicios vitales a nuestro pueblo, por tanto, para defender también a nuestro pueblo. Defender la economía es defender también a nuestro pueblo y es responder a las doctrinas y principios de nuestra revolución. Mientras el secretario daba la explicación de manera general de cómo ha estado funcionando la provincia a partir de esta coyuntura energética, pues nosotros nos llevábamos también el mensaje claro que dejaba la máxima dirección del partido en Granma, y es que este es un pueblo que en situaciones difíciles demuestra que es un pueblo grande y todo lo que hace es para defender esta obra que se inició el 10 de octubre precisamente en esta histórica provincia de Granma. Les proponemos una pausa en nuestro diálogo. Al regreso vamos a conocer cuáles han sido las principales estrategias diseñadas desde el gobierno aquí en Granma. Adelante. Sin duda alguna, yo creo que las primeras palabras que podemos expresar en esta continuación de la mesa redonda para hablar sobre las medidas y la situación del país es de agradecimiento a nuestros compatriotas, al pueblo de Cuba. Yo creo que en medio de una situación como la que hemos explicado, lo que hemos recibido en materia de sentimientos revolucionarios, de apoyo, de comprensión y de aporte, es más que lo que puede aportar un supertanquero de combustible. Y ahí está la grandeza de este pueblo, las virtudes y los valores de este pueblo que se han forjado en el proceso revolucionario. Muchas veces he escuchado cómo el general de ejército dice qué clase de pueblo tenemos. Y uno lo sabe, pero siempre reconforta, siempre emociona comprobarlo cuando en momentos difíciles dan ese tipo de respuesta. Por lo tanto, gracias Cuba por lo que han expresado de comprensión y respaldo a la mesa redonda ayer, pero también por lo que nos aportan con sus preocupaciones, con sus dudas, y hasta con las pocas pero reales insatisfacciones que han manifestado en los estudios de opinión
que hemos realizado en lo acontecido desde la mesa redonda de ayer hasta estas horas en que estamos de nuevo con nuestro pueblo. Bueno, escuchábamos un fragmento de la intervención ayer del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y hablaba de la comprensión y el respaldo del pueblo. Hoy en horas de la mañana llegó un joven conductor de un auto particular a la parada del Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Se detuvo, pidió dos o tres pasajeros para el destino que iba y cuando pensaron que iba a cobrar dijo que no, que él simplemente ayudaba adelantando a los pasajeros hasta el lugar donde él se trasladaba por la situación coyuntural que vive el país. Es otro de los ejemplos de la comprensión del pueblo cubano, pero sobre todo el ejemplo de un joven granmense. Vamos al diálogo con el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, a propósito de las estrategias que desde el gobierno se implementan en la provincia. Presidente, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yunel, para ti y para todo el pueblo de Granma que nos escucha. Y agradecemos esta oportunidad de explicar al pueblo granmense cuáles son las principales acciones, las estrategias que tenemos que enfrentar de conjunto, los dirigentes del territorio, de los municipios y de nuestro pueblo para dar respuesta al llamado hecho por el presidente de los Consejos de Estado y Ministros para enfrentar la situación que hoy se presenta en el país con el déficit de combustible, la situación energética creada. Yo coincido con lo expresado por nuestro primer secretario, que creo que la primera responsabilidad que tenemos todos es ratificar a nuestro pueblo y volver a explicar en cada escenario que tengamos que es una situación coyuntural y que la causa principal es la política agresiva y genocida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. No es contra la dirección de la revolución, contra la dirección del país, es contra el pueblo cubano en sentido general y creo que es importante que eso se sepa y se reafirme por nuestro pueblo. Nosotros desde a finales del año 2018, primeros meses del año 2019, la dirección del país, el compañero Díaz-Canel, el primer secretario del Comité Central del Partido, general de Ejército Raúl Castro Ruz, nos ha alertado, nos alertó de las circunstancias en las que se podía desempeñar el año 2019. Nos dejaba claro con tiempo suficiente, con una visión a la cual nos tiene acostumbrada la dirección de la revolución, que sería el año 2019 un año complejo en el escenario económico y que podríamos tener limitaciones como las que estaban ocurriendo en aquel momento y que en el transcurso del año pudieran ser un poco superiores. Y nos preparó en cierta medida para un escenario que tendríamos que enfrentar como el que estamos enfrentando. Y yo quiero reafirmar y recuperar y retomar la palabra coyuntural, porque a lo mejor nuestro pueblo ya nos recuerda, hemos tenido en el transcurso del año 2019 situaciones coyunturales con otros productos de mucha necesidad para el pueblo. Recordar a nuestro pueblo que tuvimos varios meses con una situación compleja con la distribución de aceite y se dijo por la dirección del país, por la dirección del gobierno, que era coyuntural y tendría solución y hoy es un tema resuelto. Tuvimos varios meses con una situación muy compleja con la distribución de harina. Se explicó por la dirección del partido, del gobierno en la provincia, que era una situación coyuntural que tendría solución y hoy una situación resuelta y ahora tenemos problemas de calidad con un nivel de harina, pero una situación resuelta y hoy tenemos más de 4 días de cobertura de harina en nuestra provincia. Tuvimos situación compleja con la distribución de aceite y un grupo de productos de primera necesidad que a partir de la situación económica que enfrentamos, a partir de estar buscando día a día soluciones para el férreo bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, se han venido presentando y se ha ido buscando solución gracias a la voluntad, al empeño y a la dedicación de la máxima dirección del país. A pesar de esas situaciones, se han venido solventando, se ha venido buscando solución y también se han tenido muchísimas cosas buenas en lo económico, en lo social, en el transcurso de este año 2019. Y yo creo que vale la pena reafirmar que se hizo un excelente verano en Granma, que la población granmense mostró satisfacción de la manera en que se desarrolló el verano. Yo creo que se han recuperado, creo que no estoy consciente, ya de nuestro pueblo se percata que se han recuperado producciones importantes que en algunos meses estuvieron deprimidas, como la producción de huevos, como la producción porcina. Yo creo que vale la pena recalcar que a pesar de esa situación económica y de ese bloqueo, se hizo un tremendo esfuerzo en Granma y arrancó el día 2 de septiembre un curso escolar meritorio en todas las educaciones en Granma y que hoy nuestros niños, nuestros jóvenes tienen garantizado el acceso a la educación, una educación con calidad y que sigue siendo la educación premisa y joya de nuestro sistema revolucionario. Tiene que saber en nuestro pueblo que a pesar de la situación económica en los meses de julio, agosto y en lo que va el mes de septiembre, por el esfuerzo inmenso de nuestro pueblo, de nuestra población,
de nuestros constructores. Se ha tenido una recuperación importante del plan de la vivienda, que nos pone en una situación favorable para cumplir el compromiso contraído en el acto del 26 de julio, que Granma iba a trabajar con intención para ser una provincia cumplidora en el programa de la vivienda, que es un tema que hoy también se sigue con mucho interés por la dirección del país, por lo que representa el programa de la vivienda. En esa coyuntura, y quería abordar inicialmente estos elementos para que nuestro pueblo reafirmar, intercambiar, compartir, de que sabíamos que el 2019 iba a ser un año complejo, que ya hemos enfrentado situaciones coyunturales con otro grupo de productos y que se ha cumplido lo indicado y lo afirmado por la dirección del país, que eran situaciones coyunturales y que iba a tener solución. Y que a pesar de eso, la provincia de Granma avanza, al igual que avanza Cuba. Hay cosas hoy que son orgullo de los cubanos, de los granmenses, y son cosas que podemos representar dignamente a nivel de país. La mesa redonda, la información dada, el llamado hecho por el presidente de los consejos de Estado y ministros, coge a las estructuras del Poder Popular, preparando el segundo proceso de rendición de cuentas del delegado ante sus directores. Creo que es un momento propicio para que los 960 delegados del Poder Popular de Granma, los 131 presidentes del Consejo Popular y las 13 direcciones de la Asamblea Municipal del Poder Popular, estudiemos, revisemos y nos apoyemos en la información dada, en los temas abordados por el presidente de los consejos de Estado y ministros, para reafirmar, profundizar y mejorar la preparación que estamos desarrollando con todas las estructuras del Poder Popular para el segundo proceso de rendición de cuentas del delegado ante su electorado. Creo que es un momento propicio para argumentar, para fundamentar, para convencer, para dar mucho más argumento a nuestro pueblo del porqué de la situación que estamos enfrentando, de cuáles son las alternativas y cuál es la causa principal de este fenómeno, y entre todo, en ese proceso de diálogo, de intercambio, de conversación franca y amena con nuestro pueblo, como están acostumbrados las estructuras del Poder Popular y como está acostumbrado nuestro pueblo, entre todos, buscar soluciones, pensar en Cuba y demostrar que somos continuidad y de que vamos por más, como nos comprometimos todos los granmenses. Ya un poco que ajustándonos a la coyuntura actual, el sistema de trabajo de las estructuras del Poder Popular en Granma se ha modificado, tal y como explicó nuestro primer secretario. Yo quiero que nuestro pueblo conozca que lo primero que se hizo en todas las estructuras del Poder Popular, indicado por el partido, fue que compartimos todos los cuadros administrativos, todos los cuadros de las estructuras del Poder Popular, las dos mesas redondas que se han dado por la dirección del país, a tiempo completo, con mucha atención, y después se han realizado reuniones de trabajo donde hemos intercambiado los principales conceptos, los principales mensajes transmitidos por la dirección del país y cómo se reflejan en nuestra provincia de Granma. Creo que eso nos ha ayudado a ganar tiempo, creo que eso nos ha ayudado a tener mayor comprensión, creo que eso nos ha ayudado a compenetrarnos entre los cuadros, creo que nos ha ayudado, apoyándonos en ejemplos positivos que tenemos en Granma, motivar a otros cuadros y otras estructuras que se sumen a la búsqueda de solución y a dar respuesta a lo que nos está pidiendo hoy la dirección del país. Yo creo que se han desarrollado desde la mesa redonda del miércoles un grupo de despacho con las principales direcciones administrativas de Granma, de todas las estructuras, y se le ha puntualizado a cada dirección administrativa cómo tú llegas al 15 de septiembre, que es una primera etapa explicada por el compañero Díaz-Canel. Sí. Con qué tienes y cómo llegas al 15 de septiembre. Y lo otro es cómo vas a funcionar del 15 de septiembre hasta el 30 de septiembre, segunda etapa explicada por el presidente Díaz-Canel a partir de los arribos de combustible al país. Y ya dejando claro que esta situación de septiembre no puede significar que en octubre, cuando se restablezca la situación, vamos a retroceso o vamos a seguir la misma situación. Compromiso de octubre que recuperamos lo que no pudiéramos concretar en estos meses de septiembre. Hay que decir que se ha tenido una respuesta positiva, alentadora, de búsqueda de soluciones, de pensamiento común en la mayoría de las entidades administrativas, y algunas un poco más complejas ha requerido de volver a discutir, de buscar algunas variantes, de ceder en algo, de buscar un poco más de argumentos, y algunas también ha requerido de alguna llamada a la decisión del país, de consultar algo con algún ministerio. Yo te puedo poner el ejemplo del tema de servicios comunales. Servicios comunales tiene dos actividades muy complejas. Ahorita seguro que su directora provincial va a poder profundizar. Los servicios necrológicos son muy complejos en Granma. Eso es un momento de dolor, de consternación, de poco entendimiento, de condiciones objetivas, porque la familia está dolida por un problema que hay que entre todos aliviar y resolver. Y esa actividad gasta en Granma un nivel importante de combustible. Estamos obligados a asegurarlo en las condiciones que tenemos hoy, tratando de generar la menor insatisfacción del dolido, porque ya tiene encima un problema bastante complejo. La recogida del desecho sólido, hay municipios sencillos, un poco más
más tranquilo, más fácil de trabajar, porque son municipios chiquitos, porque son municipios llanos, pero hay municipios grandes, complejos, que han requerido de una evaluación diferente y se han diseñado medidas que en las próximas horas tienen que empezar a transformar la situación y demostrar que sí se puede. Un ejemplo de ello, presidente, en Bayamo, por ejemplo, se adoptó el acuerdo del Consejo de la Administración Municipal de contratar carretoneros y diseminarlos por algunas áreas aquí de la capital. Esta solución, pasar a Bayamo de una recogida de desechos sólidos de 16 camiones todos los días y de 750 litros de combustible, llevarlo a un camión diario, muy poco combustible, 110 carretoneros, que es lo que se está diseñando hoy, que ya empezó a funcionar hoy, que mañana y pasado tiene que ir aliviándose, es un tema que lleva trabajo, lleva conversación, lleva convencimiento de las personas, y se ha trabajado con mucha inteligencia, con mucha agresividad, con mucho compromiso de los trabajadores comunales, que van a reubicarse un grupo, que cambian su modo de actuar, que cambian lo que están acostumbrados a hacer durante años y tienen que adaptarse a las nuevas condiciones. Pero estamos seguros que con el apoyo de todos vamos a salir. Lo que no estoy diciendo es que es algo sencillo y habrá que irlo adaptando, mejorando, alineando y siempre dando por descontado el apoyo incondicional de nuestro pueblo, que es el principal protagonista de todas las medidas que se tomen, por su respaldo en primer lugar, pero también por su participación activa en las soluciones. Se ha discutido todo el tema de salud pública, algo muy sensible en salud pública. Nosotros en Granma tenemos más de 300 personas que hoy acuden al servicio de hemodiálisis. Eso gasta un número importante de combustible, que no es cualquier combustible, se ha tenido que buscar solución, pero también pasa por lo sensible. Hay que convencer al enfermo, hay que convencer a la familia. Hemos encontrado entendimiento, se trabaja y va a tener solución. El tema transporte, muy complejo también a partir de la vida cotidiana. Los compañeros de ferrocarril han hecho una propuesta interesante y creo que se pone de ejemplo en transporte algo que alertaba el presidente Díaz-Canel, que se van a encontrar soluciones mejor en algunos casos que la manera en que la veníamos haciendo anteriormente y que obligue entonces, cuando tengamos combustible, a razonar cuáles de esas medidas se quedan. Porque lo que ya está proponiendo ferrocarril, creo que es una solución bastante buena, muy lejos de generar satisfacción a toda la población, de que le sirva a todo el mundo y que no implique determinado nivel de sacrificio. Hoy se hizo un despacho con el sector de la agricultura. Los programas nacionales, hay que decir que se garantizan los programas nacionales. La agricultura está sobrecumpliendo hoy la entrega de leche al Estado en 2 millones de litros de leche, y se ratifica que no va a haber afectaciones con el cumplimiento. Creo que eso es importante. Se ratifica que en Granma se va a ir recuperando y vamos a cumplir el plan de producción de carne porcina en el año. Hoy se está sobrecumpliendo y se va a sobrecumplir en septiembre, a pesar de la situación del combustible y la producción de huevo, un alimento imprescindible, importante, muy seguido por nuestra población, y hay que buscar alternativas para que ninguna, o se buscaron alternativas y soluciones para que todas las actividades de agricultura avancen y nos pongan en condiciones, con el esfuerzo de septiembre, de entrar entonces en octubre, diciembre, en último trimestre del año, con más brillo, con más energía, para poder seguir aportando a la economía de Granma, que es aportar a la economía de Cuba. Mañana se inicia un recorrido por todos los municipios, lo planteaba nuestro primer secretario. ¿Qué se va a discutir con los municipios? En primer lugar, ¿qué han hecho ellos como municipios? ¿Qué aporte, qué solución han buscado? Y vamos a empezar entonces a interrelacionar y a aterrizar, como se dice en buen cubano, un grupo de ideas y de decisiones provinciales a concretar a nivel de municipio. Tenemos el reto en dos días, sábado y domingo, pasar por todos los municipios y nos pondría en condiciones de arrancar el lunes de la semana con mucha más claridad, con mucha más perspectiva, con mucha más solución en nuestras manos. Se ha arreciado el sistema de las medidas de control, lo ha alertado también la dirección del país. No puede ser que en un momento de escasez haya indisciplina, haya desvío, haya robo, no solamente de combustible, de todo lo que hoy el Estado necesita, de todo lo que el Estado pone hoy en manos de nuestro pueblo. No podemos permitir el más mínimo desvío, el más mínimo despilfarro. Yo creo que no estamos en condiciones de permitir ni el más mínimo exceso de un lujo que hoy algún colectivo, alguna entidad, algún compañero quiera tener. No estamos en condiciones de permitirlo porque estamos en una situación económica excepcional. Lo decía incluso el presidente Díaz-Canel. Hay algunos sueños y aspiraciones que tenemos la obligación de que con objetividad posponerlo un poco en el tiempo, sin renunciar a ninguno de ellos. Se ha reforzado el sistema de información y comunicación con nuestro pueblo. Se ha diseñado a partir de las redes sociales, a partir del portal del ciudadano. Esta revista informativa creo que es un ejemplo de eso. Ya alertaba a nuestro secretario que la semana próxima habrá mucho más espacio para mantener al pueblo de lo que se ha venido diseñando, pero también para retroalimentarnos de cómo están funcionando, porque una
cosa es diseñar, implementar y discutir en una reunión, en un salón, y otra cosa es cómo eso impacta en la vida concreta, en el municipio, en el barrio, y cómo lo percibe nuestro pueblo. Que estamos seguros que con ese mecanismo de mantener a nuestro pueblo informado y de retroalimentarnos permanentemente, estaremos en condiciones de mejorar lo que se ha diseñado, ir por más y aliviar y enfrentar mejor la situación. Hay una permanente comunicación con todos los municipios, e incluso la dirección de la Asamblea Provincial de Poder Popular está redoblando hoy la información con los 131 presidentes del Consejo Popular. Hay permanente comunicación y nos mantenemos al tanto con el concepto de que hay que alertar, de que hay que prever, de que hay que explicar, de que hay que vincularse con la población, y de que la manera en que cumplamos con esa premisa, de que demos información, que busquemos alternativas, estaremos en condiciones de salir de esta situación, de dar respuesta al llamado hecho por el presidente de los consejos de Estado y Ministros, y de demostrar que en Granma siempre es 26 y de que vamos por más. Gracias, presidente. El teléfono que tenemos habilitado, recuerde que es el 23-42-52-88. Estamos en vivo a través de una revista informativa especial que se transmite a través de nuestro canal Crisol de la Nacionalidad Cubana y a través de la red de emisoras de nuestra provincia de Granma. Con nosotros el compañero Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración. También en sectores claves, vicepresidente, y altos consumidores, se puntualizan las acciones que tienen lugar en nuestro territorio para mantener la vitalidad, pero también para ajustarnos a esta situación coyuntural. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, reiteraba a los que nos compartimos aquí, a nuestro pueblo. Bueno, yo creo que, Yunel, seguimos reiterando todo que esto ha sido y un ejercicio de comunicación. Yo creo que un artículo hoy del Noticiero Nacional se manejaba tan brillantemente el impacto que ha tenido este magnífico ejercicio de comunicación, y que este también se convierte en este ejercicio del cual hablaba el secretario, el presidente, de nuestro vínculo con el pueblo, a quienes nos debemos. Nosotros, yo creo que en esta amplia explicación que ha hecho el secretario y muy bien el presidente, vamos a concentrarnos en las cosas más bien energéticas que nos corresponden atender y seguir en la provincia, y que nosotros seguimos diciendo que se están manejando también con mucha precisión, con mucha madurez, con mucha responsabilidad desde la dirección de la provincia y con los organismos también que de alguna manera u otra tienen responsabilidad, pues por su encargo estatal, tienen responsabilidades con el pueblo. Yo creo que lo primero que se ha definido por el país, y yo creo que también me tomo licencia para decidir, para explicar y seguir reiterando, que a veces para nosotros los cubanos son cosas normales por la revolución, pero son políticas de Estado. Pues yo creo que una política del Estado ha sido mantener a costa de lo que sea, que la corriente eléctrica, como todos decimos, se mantenga. Y yo creo que ahí el primer impacto que el pueblo tiene que sentir. Y yo creo que también aprovecho la oportunidad para involucrar al pueblo. Nosotros estamos diciendo que la corriente eléctrica es vital. El 63% de la corriente eléctrica que consume la provincia de Granma la consume. También que nosotros los estamos pidiendo, los estamos convocando también a hacer de estas medidas hoy con urgencia, ponerlas al pie de la letra y que consumamos lo necesario. Son necesarias tener en nuestro hogar para que nosotros podamos mantener la vitalidad de la corriente eléctrica como un elemento importante también que tiene sustento del pueblo a partir de la cocción, del alumbrado y todas las cosas que sabemos que son vitales y necesarias. Por ello entonces, secretario, presidente, y a nuestro pueblo, aprovechamos esta oportunidad también para hacerlo parte de lo que nosotros estamos pidiendo
desde lo que estamos haciendo en lo administrativo, y yo creo que vamos a ganar la batalla de no tener que llegar a tener que programar, y digo programar porque no sería apagones indiscriminados ni mucho menos. Se está indicando por el país que si se tiene que llegar a hacer, serían programados, se informarían con todo el tiempo posible que se pueda hacer, que sea en el menor tiempo posible, que haya, que se pueda ir espaciando, que no solo se concentre en un solo barrio, en un solo consejo, en un solo municipio, y en la medida que nosotros nos sumemos a ese ahorro consciente, consecuente, yo creo que va a ser importante, y ese es el primer llamado que le hacemos. Yo creo que desde lo administrativo y ese sistema que muy bien se ha explicado aquí, que se tiene montado en la provincia, se trabaja entonces con el resto de los combustibles para que este tema del transporte, como explicaba y se explicaba aquí, sea lo menos traumático posible, pero ya de hecho traumático es. Si nosotros tenemos que tener claro, muy bien sentado el presidente de los consejos de Estado y lo seguimos reiterando nosotros, que ciertamente hay un problema. Y de ese problema vamos a salir con racionalidad, con sentido lógico. Nosotros nos impresiona mucho hoy que hemos estado de frente al tema de los combustibles, con el pueblo y con los organismos. Y tú empiezas a percibir que hay entendimiento de los directivos, que donde tú puedes usar 300 litros y con 200 resuelve, son con 200. Hoy estábamos hablando con el pueblo, buscando variantes para el combustible que se utilizan y que se compran en efectivo en los cupés. Y nosotros notamos comprensión, notamos madurez, responsabilidad de nuestro pueblo cuando le decíamos no es aquí, no puede ser la cantidad que tú necesitas, puede ser menos, y yo creo que se entendía y eso también nos reconfortaba y nos daba la impresión de que sí, ciertamente el pueblo ha entendido y que nuestros organismos también lo han entendido. Yo creo que entonces hoy compartimos la reunión de la cadena, reunión que se hace en la provincia para buscar manejos, mecanismos, para sumar ideas, para sumar esfuerzos. Y yo creo que, bueno, aquí está el vicepresidente que le atiende el tema con nosotros, José, y nos daba también la impresión cómo desde los administrativos también, cuántas ideas exponían, cuántas ideas estaban diciendo que si lo hacían de esta manera, que si lo hacíamos de la otra. Uno se percataba también que no importaba si me tocaba o no, cuánto pudiéramos hacer en común entre todos, cómo algunos decían, mi carro es más eficiente, vamos a usar el mío, el carro mío lo puede hacer mejor, y yo creo que eso también son muestras de que también de lo administrativo no, se ha entendido perfectamente las cosas que podemos hacer y sigue validando entonces el concepto de que vamos a salir de esta y de cualquier otra situación victorioso. Hay que dejar claro que sí hay problemas concretamente de los combustibles, están extremadamente escaso, pero lo queremos transmitir al pueblo, que lo vital, lo necesario, lo que salva una vida, lo que pone un alimento en determinado lugar, se está garantizando, se está administrando litro a litro y se está haciendo lo mejor posible para que no haya que lamentar de que por una mala administración, una mala consecuencia y actuación incorrecta de nosotros, se quede una actividad vital del pueblo. Nos han estado llamando con mucha insistencia el pueblo con el tema del gas licuado como otro elemento importante que resuelve los problemas diarios del hogar. Bueno, están la información de los ministros, se está informando oportuna y adecuadamente por todos los organismos nacionales y tal como se decía hoy, por las informaciones nacionales, el gas licuado ya el país tiene un poco de tendencia a la mejoría, que eso en nuestra provincia tendrá una repercusión positiva, favorable, a partir de la semana que viene, y nosotros confiamos que así sea. Yo creo que entonces le pedimos a nuestro pueblo, le pedimos a nuestros administrativos, consecuencia, actuación adecuada, sentido común, yo creo que la percibimos, la estamos observando, y no hay duda de que nosotros saldremos de esta situación también. Y creo que me tengo que sumar y reiterar también que tenemos que aprovechar esta oportunidad para entre todos denunciar. Cada administrativo hoy que esté afectado tiene que estar consciente, él y sus trabajadores, que esa afectación no la ha provocado ninguna negligencia de nosotros. Por supuesto, a nivel de provincia, a nivel de municipio y mucho menos de país. Tiene que seguir siendo la oportunidad para denunciar esa política genocida y de bloqueo, no de embargo, de bloqueo de los gobiernos enemigos y el principal enemigo que tenemos de Cuba y del mundo. Yo creo que también vale la pena que nuestro pueblo entienda que a veces nosotros hablamos de crisis económica. Bueno, el mundo está en crisis económica.
Y yo creo que entonces tiene que servir esto para entender que aún con esa crisis mundial, que no es solo de Cuba, es Cuba uno de los países y somos nosotros de los más preparados y los que mejores condiciones tenemos para salir de ella, porque hay un sistema organizado, porque hay una dirección de un gobierno, de un partido, de su pueblo y para el pueblo, frente al pueblo. Ahí ha estado el presidente, el secretario, todos los directivos frente a los problemas, administrando y poniendo las cosas donde hacen falta. Y yo creo que entonces eso nos da muestra de que tenemos que tener confianza y todo lo contrario, decir que Cuba está enredada, que nuestra provincia tiene situación económica, todo lo contrario. Tenemos condiciones más que ningún otro país para salir de esta situación concretamente. Muchísimas gracias al compañero Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración aquí en Granma. Hay temas puntuales, preocupaciones que tienen nuestros televidentes y oyentes y se han estado comunicando con nosotros preguntando el horario del coche motor Saquenaf Tamayito aquí en Bayamo, las salidas de la terminal Astro de Manzanillo, que para la próxima semana hay personas que tienen pasaje y todavía no tienen información, pero también ya en el transcurso del programa acaba de llegar el director de Ómnibus Nacional en Granma, el compañero Ferrales, y esto es muy dinámico, nos lo decía el secretario del partido, y es que trae información de último minuto acerca de la salida de ómnibus a través de Ómnibus Nacionales. Esto va a ser en los próximos minutos de nuestro programa especial. Ahora les invito para que escuchemos a través de la radio y veamos a través de nuestro canal criterios que tiene nuestra población. Estamos en condiciones de mitigar bastante la situación que podamos enfrentar. Realmente fueron palabras esclarecedoras, además palabras que nos dieron a todo el pueblo cubano un nivel de confianza, un nivel de seguridad en el proceso revolucionario que hoy encabeza Miguel Díaz-Canel. Considerando lo más importante, está precisamente la convocatoria que hiciera todo nuestro pueblo en la lucha por el ahorro, por preservar nuestras conquistas sociales y sobre todo, teniendo como principio más importante la defensa de nuestra identidad cultural y la continuidad de nuestro socialismo. Considero que es importante que todos los cubanos sepan cuál es el principal foco emisor de problemas para nuestro país, que hasta a todas luces no es precisamente la administración del gobierno revolucionario, sino las acciones que está desarrollando el gobierno de los Estados Unidos. Independientemente de que pueda existir una flexibilización en un momento o no, siempre el imperialismo norteamericano tratará de destruir a la revolución cubana por el significado que tiene para los diferentes pueblos del mundo. En función de generar mayor dolor, de generar mayor daño a la estabilidad del proceso revolucionario cubano y al pueblo de Cuba en particular. Un elemento importante precisamente del discurso está en la convocatoria de preparar, de integrar a las nuevas generaciones de cubanos en la lucha más importante por preservar las conquistas sociales. Cuánta bajeza en el gobierno de los Estados Unidos a los principales medios de prensa cubanos, a las personalidades, a los periodistas que hacen precisamente utilizando los medios propios de los Estados Unidos, porque ellos son los dueños de los medios de comunicación, nos bloquean a nosotros para poder hacer llegar la verdad y la libertad de prensa y expresión que ellos mismos nos acusan a nosotros de violar. Y mira cómo, a raíz precisamente de este hecho particular, cómo nos bloquean ese derecho. No existen ni existirán medidas que tome ninguna administración de los Estados Unidos que haga doblegar la decisión del pueblo cubano de que Cuba siga siendo una nación libre e independiente. Yo considero que un gran problema como este que se nos pueda avizorar solo puede ser el motivo para otra gran victoria del pueblo cubano. Y así estoy seguro que va a ser, estoy seguro que el pueblo de Granma, que el pueblo de Bayamo, estoy seguro que los artistas de este territorio, de todo el país, nos vamos a sumar precisamente para acompañar al presidente Miguel Díaz-Canel, para acompañar al Consejo de Ministros, la dirección de la revolución en esta nueva batalla, que estoy seguro que entre pronto estaremos celebrando acá los cubanos. Un elemento que es importante y que también nos permite enfrentar. Bueno, escuchábamos criterios de la población, estamos en una revista informativa especial a través de nuestro canal Crisol de la Nacionalidad Cubana y la red de emisoras de radio de nuestra provincia de Granma. Vamos al diálogo con Leonardo Labrada Mesa, director de transporte aquí en Granma. Leonardo, buenas tardes. ¿Cuál es la estrategia que está diseñada desde el transporte y cómo ha funcionado, cómo ha sido esa operatividad durante el día de ayer y durante el día de hoy, viernes? Bueno, buenas tardes, Yunel, a la dirección del Partido del Gobierno de la provincia y sobre todo al pueblo de Granma que nos escucha.
Bueno, lo primero es que le daremos a conocer la decisión del sistema de transporte en Granma para enfrentar la actual crisis energética. Y usted decía ahorita, Ferral y el resto de los compañeros, llegamos de una videoconferencia con el país donde se acaban de tomar decisiones de último momento con el tema de ómnibus nacionales para bien de la población. Es decir, en el caso de hoy, viernes, por ejemplo, funcionaron las rutas Manzanillo-Santiago, el Bayamo-Santiago, el Bayamo-Holguín, funciona el pilón Habana que está previsto y se mantiene durante los 3 días, una de las 2 salidas de Manzanillo, es decir, la de las 8 de la noche, y hoy todo el que tiene boletín para las 3 salidas de la noche, es decir, el 8:30, el 9:30 y el 10:30, tiene garantizado su viaje. Eso no, es decir, está decidido de esta manera. Para el sábado, que de igual manera van a funcionar las rutas Manzanillo-Santiago, el Bayamo-Santiago, el pilón Habana que se mantiene, la ruta de 8 de la noche de Manzanillo-Habana, y mañana funcionarán el sábado las 3 rutas nuevamente en el horario de la noche, es decir, el 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche del Bayamo-Habana van a funcionar las 3 rutas, solo se afectaría el carro de las 7:30 de la mañana. Además de que el propio sábado se va a incorporar la ruta Camagüey y Holguín, que también no estaban previstos. Y de Habana, 8:30, pasado meridiano, una de las 2 salidas a Manzanillo se mantiene, la de las 8 de la noche. Y como nota adicional, las 4 salidas que no estaban previstas, las 4 salidas del domingo del Bayamo Habana, es decir, la de las 7:30 de la mañana, 8:30 de la noche, 9:30 y 10:30, las 4 van a cumplimentar el horario. Es decir, que todo el que tiene boletines para las 4 salidas del domingo también se van a desarrollar como nota de último minuto. Eso es hasta el domingo, Lionel. A partir del lunes, ya sí es diferente la situación, y solo se garantiza una de las 4 salidas, Bayamo Habana, que es la de las 8 de la noche, y una de las 2 salidas de Manzanillo, como ciudad importante, una decisión que se tomó con Baracoa en Guantánamo y con Manzanillo en Granma, que no es solo de la principal ciudad, por tanto de Manzanillo, también estaría saliendo el Manzanillo Habana a las 8 de la noche. Esta, de forma general, es la situación de ómnibus nacionales. Está el reordenamiento que hemos logrado en el sistema de ferrocarriles en la provincia. Bueno, lo primero es un anhelo de muchos años del pueblo de Bayamo y, por supuesto, de la dirección del partido del gobierno. A partir de hoy comenzó a funcionar oficialmente el coche motor urbano en la ciudad de Bayamo, que ya mañana pues se establece con horarios bien definidos. ¿Cuáles son los horarios, Leo? Vamos allá, a ver, el coche motor en la ciudad de Bayamo va a dar 7 vueltas, lo que llamamos, y estaría desde las 6:15 y hasta las 9 de la mañana, quedaría 3 recorridos. Desde las 11:10 y hasta las 1:15 quedaría 2 recorridos. Y desde las 4:30 y hasta las 6:30 que hace 2 recorridos más. ¿Estos recorridos? 7 recorridos. ¿Estos recorridos cómo estarían funcionando? Los recorridos serían desde Tamayito hasta Saquenaz. Que eso, con lo que va a funcionar del servicio urbano en los ómnibus y este apoyo, que repito, es un reclamo de muchos años, va a dar una gran solución a la ciudad. ¿Vale? Las paradas que están establecidas aquí en la Plaza de la Patria, en el ferrocarril, detrás del Parque Infantil Los Caballitos, Hospital Infantil y la salida de Las Tunas. Ahora, el precio que va a tener este coche motor. El precio que establecimos fue de 40 centavos. Es lo que se va a cobrar, fue lo que se vio con los organismos, con la acción del partido, que también da respuesta y es una nota importante, no se cobra un peso, no se cobra una tarifa, repito, 40 centavos es lo que se va a cobrar en ese servicio. Va a aliviar muchísimo y va a ayudar mucho este coche motor. Bueno, como otra de las medidas de ferrocarril, que no funcionaba así, es la decisión de que todos los días se cubra la ruta Bayamo-Manzanillo con el tren, con 8 coches, esto. Este tren saldría de Bayamo a las 5:30 de la tarde todos los días y retorna al otro día 5 antes de la mañana. Eso va a dar la posibilidad de que todas las localidades que hay en los municipios de Bayamo, de Yara, es decir, que cubren la ruta del tren, viajarían y tendrían un transporte seguro en horarios de la tarde. Y repito, todo el que venga de Manzanillo para acá, 5 de la mañana saldría ese tren. Eso se va a mantener todos los días. Y repito, es una medida importante que, como decía el presidente ahorita, es algo que incrementamos y que va a dar tremenda solución. Bueno, se mantiene la salida del tren nacional, como ya se ha explicado por los medios nacionales, se mantiene cada 3 días hasta el día 15. Es decir, a partir de ya del día 18 de septiembre se comienza cada... La cual
el boleto vendido, que por supuesto en muchos de los casos no será el mismo día, pero sí se irá dando respuesta. Informar aquí, como nota importante, más una dos de la costa, cuando el tren llega a Manzanillo, generalmente ha tenido que esperarse hasta 2 horas que llegue el ómnibus, que es el mismo que trae los pasajeros, y después lleva eso. Bueno, con la decisión esta del tren cada 4 días, el tren saldría de La Habana, por ejemplo, sale el día 18, en la tarde-noche. Llega a Bayamo el 19 y a Manzanillo, por supuesto, y sale al otro día, el día 20. Eso da la posibilidad de que eso se solucione. Cuando lleguen los pasajeros de la costa, estarían los dos ómnibus de ómnibus nacional esperando y se retornan los que viajarían el próximo día. Es decir, que es una... Se mantiene también que cuando llegue el coche motor, el tren habanero que llega a Bayamo sobre las 9:45, también presta capacidad de que puede, todo el que esté allí, con 4 o 5 coches, pueden viajar hacia Manzanillo. Esas son las medidas del ferrocarril. Como otra de las medidas importantes, se disponía de combustible, ya llegó la nota oficial de la dirección del Mitren con el tema sistema de GPS, que para que se me entienda, son 4 bases, Guisa, Bayamo, Medialuna y Manzanillo, que trabajan con el sistema GPS a tanque lleno, el carro gasta en el día una cantidad de combustible y se rellena al final del día. Bueno, eso se ha ido utilizando, pero oficialmente se autorizó y hay un nivel de combustible en esos 4 municipios que también se pondrá al servicio de las principales rutas, fundamentalmente en el servicio urbano de Bayamo y Manzanillo y en determinadas rutas intermunicipales de esos Manzanillos, que de esos municipios que enlazan al resto de los territorios. Leonardo, algunos televidentes, por ejemplo, la población de Mabay quiere saber qué situación hay con el transporte de ellos. Mabay es una comunidad que pertenece a Bayamo, pero que muchos de los pobladores de allí laboran aquí en Bayamo. Y preocupación de los padres y universitarios provenientes de provincias cercanas acerca de la transportación el domingo. Ya usted explicaba cómo va a funcionar ómnibus nacionales el domingo, pero sí el lunes, por ejemplo, la incorporación de estudiantes a la Universidad de Granma, ¿qué se ha estudiado, qué información tiene para estas personas? De acuerdo, eso que yo le explicaba, da la posibilidad, por supuesto, a partir de la aprobación de la dirección del partido y el gobierno de la provincia, pero la prioridad va a ser el servicio urbano de Bayamo. Se cubre la ruta de las Tamaras, por lo que tiene el tema salud allí, que hay una concentración importante de pacientes allí. Se cubre la ruta de la universidad y está previsto un viaje a Manzanillo en la mañana, que ese mismo carro retorna a la tarde. Esas van a ser las prioridades en el caso de Bayamo. Y algo así similar sucederá en Manzanillo. Y en el tema Mabay, como el resto de las localidades de Bayamo, hay que decir que no había servicio y hace varios días no se presta servicio. Como digo Mabay, digo el resto de las comunidades. Por eso la decisión, además del tren, que sí pasa por Mabay, por Julia, y que va a tener la población una ruta importante, repito, para allá a las 5:30 de la tarde y de retorno de Manzanillo 5 de la mañana, que pueden en esa transportación satisface en buena medida la demanda de la población de esa parte de Bayamo. Bueno, las otras medidas está en mantener, mientras exista disponibilidad de combustible, el servicio de los mototaxis, sí. ¿Sí? Los 70 que tenemos en Bayamo y los 10 de Manzanillo. Un tema que ha generado mucha inestabilidad en la población, muchas quejas, hay que decirlo así, personas muy valerosas, muy buenas, pero hay otros no tan buenos, que han sido criticados, que han sido multados, y que hoy se dio una reunión con ese sector, con esos compañeros, y el secretario decía algo importante: vamos a suponer que los mototaxis entraron hoy y a partir de mañana comienzan a funcionar, porque es otro el sistema, se quedó muy claro, y el que cometa uno de esos errores simplemente no podrá seguir trabajando en esos medios, en esos equipos que se pusieron en manos de la población para satisfacer. Hay que decir que esos mototaxis circulan en Bayamo, mueven alrededor de 7.000 personas diarias, así que es una contribución importante. Bueno, está el preservar y potenciar el enrutamiento de los transportistas privados, que han seguido con un protagonismo importante. Hoy en no pocos municipios es lo único que ha estado saliendo, y ya se reclutan a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, con nombre y apellido, y han tenido un aporte y una voluntariedad para enfrentar esto que es digno de resaltar. Bueno, los puntos de transportación masiva, hoy con nuestros inspectores azules, como lo llamamos, con la Unidad Estatal de Tráfico, con el MININ y el resto de las acciones. Y por último, Junel, como parte de las medidas para mitigar la actual situación que existe con la transportación de pasajeros, hay una decisión de la edición del partido y el gobierno en el territorio de apoyar en los horarios picos con los medios de transporte de las entidades, pero sobre todo con los autos de los dirigentes, de los funcionarios de las diferentes entidades, del partido, del gobierno, de aportar en horarios picos en las principales rutas de la ciudad de Bayamo, y que esto es aplicable al resto de los municipios como aporte significativo a multiplicar la solidaridad, la sensibilidad para, repito, determinados momentos y las rutas importantes. Por eso, a partir del lunes de la próxima semana, verán constantemente carros de los directivos
en función de la transportación, apoyando la transportación de pasajeros, repito, importante, en la ciudad de Bayamo, que es aplicable a la provincia completa. Importante este tema de la solidaridad, Leonardo. Hay un criterio de los televidentes: los cocheros en el horario de 1:30 a 2 de la tarde se parquean en la piquera y no quieren seguir al cementerio, ni al infantil, ni a la venta de Siboney. Al parecer, ellos esperan que la gente desesperada les ofrezca un precio mayor al tramo establecido por la dirección del gobierno en Granma. Hoy se suspendió el viaje de la guagua Bayamo-Holguín y una pasajera fue a ver a uno de los choferes de máquina y le pidió 20 CUC por persona el viaje en máquina Bayamo-Holguín. Llamar a la reflexión, pensar como país es ser solidario, pensar como país es ayudar al hombre que está combatiendo contigo para salvar la revolución. Eso no es pensar como país, de verdad que no. Gracias, Leonardo, secretario. Aprovecho la precisión que ha hecho Yunel y la intervención de Leonardo para hacer un llamado en esa dirección. Yo creo que unidad significa compartir el combate, los riesgos, los sacrificios. Sentenció el líder histórico de la Revolución Cubana, nuestro eterno e invencible comandante en jefe. Y nosotros estamos seguros que la unidad va a seguir primando la solidaridad, la sensibilidad, pero también estamos seguros que siempre habrá los que se quieran aprovechar, los oportunistas, los inescrupulosos. Y eso no tiene cabida en este combate. Con eso seremos implacables, pero yo los convoco a todos a reflexionar. Y como cubanos, darle una oportunidad a todo el mundo. Aquí hay opiniones negativas. Estas son las opiniones del día de ayer de Bayamo. Todas las que están marcadas son opiniones negativas. Un por ciento importante criticando la actitud de los cocheros, los que tienen la responsabilidad de dignificar esa histórica tradición de esta hermosa ciudad, y de los cocotaxis o los triciclos amarillos. Ahí. Si bien Leonardo habló de los puntos de transportación masiva, hay que decir que aunque no es el ánimo en este espacio, nosotros, dentro de los documentos que traemos aquí, hay un número de 10 choferes que están identificados como choferes que no paran. Que vamos a discutirlo con sus directores provinciales, pero vamos a discutirlo por última vez. Es responsabilidad del director, del cuadro, del dirigente, del funcionario que tenga asignado un vehículo, de educar a su chofer o definitivamente tendrá que manejar él y parar. Pero no solo por esta situación, ahora porque se multiplica la sensibilidad y la solidaridad en un momento donde hay limitaciones, sino por un problema de verdad, de conciencia, de humanidad, que es esencia de nuestra revolución. Pero estando aquí en la mesa redonda, hay una denuncia de un chofer de una entidad estatal, de una guagua, que se cree que es el dueño y no para, y no recoge a nadie. Pero las opiniones de ayer, yo lo conversaba con el secretario del partido en Manzanillo. En Manzanillo hay denuncias de guaguas que nos paran con chapa de organismos estatales. Última reflexión, yo diría, que hacemos en torno a eso, a los dirigentes y cuadros de las entidades administrativas y estatales. Aquí nadie es dueño de nada. Aquí hay un solo dueño, que es el pueblo. Y a él nos debemos todos. Y este es un momento de elevar el compromiso con el pueblo. Llamo la atención, creo que no es un espacio, no se presta incluso el espacio cuando estamos hablando de cosas buenas, de compromiso, para ni siquiera leer los nombres, que era nuestra intención, y leer las opiniones. Pero sentencio la crítica y el rechazo del pueblo a los cocheros, a los taxis amarillos, y la denuncia de choferes que no paran por los inspectores y por el pueblo en las opiniones y por los televidentes que llamaron ahora aquí. Gracias, secretario. Uno de los sectores vitales de nuestro país y que además ha dado muestra de altruismo en todos los momentos ha sido la salud pública. ¿Cómo ha mantenido la salud, la vitalidad en medio de una situación epidemiológica compleja que hoy vive la provincia de Granma? Y cómo también
los profesionales de tan importante sector siguen creciéndose. Vamos a escucharlo en la presencia del doctor Ciro Braulio Estrada García, director de Salud Pública en la provincia. Doctor, lo escuchamos. Buenas tardes, Yunel. Buenas tardes al pueblo de Granma. En primer lugar, agradecer la oportunidad de este programa y patentizar el apoyo de los trabajadores del sector de la salud de la provincia a nuestro presidente Díaz-Canel. El sector de la salud como sector muy sensible ante esta situación energética que hoy atraviesa nuestro país, se ha trazado un grupo de medidas y como principio tiene mantener la prestación de los servicios y declarar como un hecho extraordinario la suspensión de un servicio. Nosotros como sector nos trazamos varias medidas, dentro de las que podemos mencionar las relacionadas con la cobertura del transporte sanitario, garantizar las interconsultas médicas, el funcionamiento de los sistemas ingenieros en nuestras instituciones, la distribución de los recursos necesarios para la prestación de los servicios y las actividades relacionadas con la lucha antivectorial. Y quiero detenerme en el tema del transporte sanitario. A raíz de todas estas medidas, bueno, nuestro sector se dio a la tarea de crear un grupo a nivel provincial para hacer la evaluación de todos los pacientes que tienen necesidad de salir fuera de la provincia, dígase a interconsultas médicas o a realizar algún tipo de estudio diagnóstico que no se realiza en la provincia. Como es una situación coyuntural, nosotros en estos instantes se quedan suspendidas todas estas todos estos viajes fuera de nuestra provincia y, por supuesto, se coordinará para en los próximos días, cuando la situación mejore, los pacientes puedan seguir yendo. Esto no quiere decir que un paciente que estrictamente lo necesite no va a viajar fuera de la provincia. Además, el transporte sanitario solo se va a utilizar para la urgencia y la emergencia médica. Y los pacientes que necesiten transporte sanitario para el alta hospitalaria solo van a estar autorizados los que tienen limitaciones físicas y motoras que no le permita utilizar otro medio de transporte. Doctor, en esta situación también hay que destacar que, como ha dicho el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, la vida continúa y en esa vida continúa hay un protagonismo de los médicos, enfermeras, personal de higiene en la lucha antivectorial y en la pesquisa y en todo lo que está relacionado con la situación epidemiológica que vive hoy la provincia. ¿Es así? Es así. Decirle a nuestro pueblo que, bueno, nuestra provincia, a partir de la situación epidemiológica, se lleva a cabo un trabajo intenso por parte de los compañeros de la campaña antivectorial y en el caso del municipio Bayamo, por el alto índice de focalidad que tiene, fue de los municipios que el país designó una gran cantidad de combustible para realizar un tratamiento intensivo, el cual se lleva a cabo en estos instantes. Yo aprovechar el espacio para pedirle a nuestro pueblo el apoyo irrestricto a esta actividad, partiendo del hecho de que el sector de la salud, nosotros que somos la parte técnica, tenemos un gran peso en esta actividad. Pero el pueblo, sin el concurso del pueblo, sin el concurso de las organizaciones políticas y de masa de nuestro pueblo, no se puede llevar a cabo y tener el éxito que realmente se necesita para evitar la pérdida de vidas humanas y poder terminar con el vector que tanto daño provoca desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista económico, por lo que ustedes conocen que se utiliza gran cantidad de combustible para poderlo. Gracias, doctor, por su explicación. Vamos rápidamente con el compañero de la Dirección Provincial de Acueducto, Arnel Cruz Cruz, para que nos ofrezca lo más detalladamente posible y a los televidentes, bueno, esta situación con el combustible, la situación energética también incide directamente en la distribución de un líquido tan importante como es el agua. ¿Cómo lo tienen diseñado, Arnel, y cómo ha funcionado? Bueno, ante todo, un saludo a todos los televidentes. Decirle que la provincia cuenta con 585.000 habitantes que se abastecen por las distintas modalidades del abasto de agua, de ellas 474.391. Son habitantes con conexiones domiciliarias, dígase redes de acueducto, que constituye el 57% de la población de Granma. Para esta población
está garantizada la vitalidad de este servicio, porque se garantiza el 100% de la asignación de la energía eléctrica. Y los productos químicos que se emplean para la desinfección y la potabilidad del agua, dígase hipoclorito de sodio, clorogás y sulfato de alumina, se encuentran en territorio una cobertura de 10, 8 y 9 días. La modalidad del abasto de agua por camiones cisterna, en las dos modalidades, tanto el fácil acceso, que son 31.000 habitantes, como camiones cisterna directamente, que constituyen 79.538 habitantes, se encuentra en una situación crítica. Los ciclos están entre 15 y 30 días. La posibilidad de la mejora está en la entrada del combustible en los próximos días. La desobstrucción mecanizada, así como la limpieza de fosa, los ciclos están entre 10 y 24 días, respectivamente. Al igual que el abasto de agua en pipa por carro cisterna, la mejora se efectuará luego de la entrada en los próximos días del combustible destinado para... ¿A qué número de teléfono en acueducto los televidentes y los oyentes pudieran llamar para alguna situación en específico? Porque ya decíamos al comienzo del programa también, esto es muy dinámico y ante una situación dada, creo que la comunicación con ustedes sería lo fundamental. Bueno, una de las medidas que se han tomado a raíz del sistema de recursos hidráulicos es que se han montado en todos los puestos de mando los puntos de dirección que van a funcionar 24 horas en todos los territorios. Bien, gracias al compañero Arnel Cruz por esta explicación de cómo también los compañeros de acueducto se suman con medidas a esta situación energética. Unidos defendemos el presente con inteligencia, audacia y capacidad creadora para formar las bases de un futuro luminoso para Cuba. Así lo ha dicho en una llamada telefónica Rafael López Chávez desde Manzanillo. Él quiere agradecer a las autoridades del país y en especial a los de la provincia por las medidas adoptadas y la explicación dada a través de nuestro programa. Les propongo una pausa y al regreso tenemos más. El pueblo cubano es muy alegre, pero si tiene algún sufrimiento es a causa del bloqueo. Recuerde que estamos en una revista informativa especial a través de nuestro canal Crisol de la Nacionalidad Cubana. Ofrecemos disculpas, nos decía nuestro director de emisión que en algún momento la señal se ha estado oyendo, la señal de nuestro canal de la televisión, y bueno, estamos también en vivo a través de la radio para toda la provincia a través de la red de emisoras de la provincia de Granma. Vamos a las precisiones finales de este primer programa especial con nuestro primer secretario del partido en la provincia, el compañero Federico Hernández Hernández. Bueno, reiterar a nuestro pueblo que este no será el único espacio para informar de las decisiones que se están adoptando por la provincia en un escenario como este. Aquí, de los mismos directivos que están en el estudio, está la dirección del MINAL, la dirección de la agricultura, la dirección de educación, educación superior, el grupo empresarial de comercio y gastronomía, Acopio, la empresa eléctrica, que son sectores que vendrán en otros espacios a dar información a nuestro pueblo de sus decisiones respecto al cumplimiento de sus políticas en un escenario de contingencia como el que estamos viviendo. Nosotros queremos transmitirle mucha confianza a nuestro pueblo y absoluta seguridad en la victoria. Hay horas muy duras, muchas horas de trabajo de la dirección de la provincia buscando solución a cada detalle. Hay toda la intención de buscar solución de cualquier naturaleza a cada problema, incluso problemas personales que se han ido presentando de determinadas personas y habitantes de la provincia. Y primero que todo, estamos trabajando por asegurar los servicios vitales: el agua, la salud, el transporte, la electricidad y la alimentación, que son servicios vitales en el día a día de nuestro pueblo. Nosotros hemos querido que cada organismo haga un documento rector de sus decisiones, de sus acciones.
que ya lleva de hecho el impacto de la limitación de combustible que existe. Pero lo que sí se decida hay que cumplirlo. Y lo digo por la opinión de que si la guagua salió o no. Yo no tengo elemento que ese viaje esté en plan o no, pero si está, tiene que salir. Porque ya lo que vamos a informar al pueblo es lo que nos toca hacer aún en esas condiciones. Y que podemos hacer. Quiero diferenciar eso. Puede ser que haya un determinado ómnibus por coger el transporte, que es lo más impacto, que tenga, haya tenido en condiciones normales dos salidas semanales. Y ahora queda en una, sí, pero tiene que salir, en el momento que lo estamos diciendo, y como lo estamos diciendo, y con la calidad requerida. Todo hay que hacerlo con amor y con cultura del detalle y con excelencia. Las mismas alternativas que se están adoptando, incluso para la cocción de alimentos en algunos en determinadas unidades de gastronomía, no puede ser con chapucería, tiene que ser bien hecho. Tiene que ser con cultura, con excelencia, con deseo de hacerlo bien. Y la otra dirección que estamos trabajando es sostener los programas y tareas nacionales, la propia agricultura, el propio Ministerio de Industria Alimenticia, ASCUBA y las inversiones, que en Granma es una provincia favorecida con las inversiones de la agricultura, de recursos hidráulicos y el programa de la vivienda integralmente, con énfasis en los subsidios y la recuperación y erradicación de pisos de tierra, más el plan de inversiones que tenemos aprobado. Tenemos que defenderlo. No, yo ratifico por aquí que no se va a parar nada. Podrá algo avanzar más, podrá avanzar menos, podrá incluso decirse aguantar esto en este momento para continuarlo en octubre, pero conceptualmente todo lo que estamos haciendo lo seguiremos haciendo. Nadie tiene que tener preocupación. Aquí no hay nada olvidado, y yo lo dejo claro. Aquí están los presidentes del Consejo Popular de Zona Norte. Aquí hay acuerdos pendientes de un programa de atención a Zona Norte. Aquí hay acuerdos pendientes de la calle 10. Aquí hay acuerdos pendientes de una calle final en el polígono, que se comenzó a trabajar, después llegó el 26 y ahora llegó esta situación. Pero todo eso, en el momento que podamos, lo reanudamos y cumplimos con todos los compromisos y otros que surgirán como parte del desarrollo de la provincia. Una situación como esta, nosotros hemos ido cumpliendo lo que ha indicado el presidente, hemos dedicado horas a pensar, porque se dirige con firmeza, con valentía, pero también con mucha inteligencia. Nadie puede tener miedo, hay que tener optimismo. No puede haber tantas lamentaciones, tiene que haber mucha alegría. No las ha habido. Mucha alegría, mucho entusiasmo. Mucha seguridad en la victoria. Aún como estamos nosotros, miren cómo está el mundo. Como está Bahamas. Y Cuba con esta situación, mandando ayuda. Eso es expresión de solidaridad, pero es expresión también de la fortaleza del socialismo. Porque lo que quiere el enemigo, los enemigos, de adjudicar la responsabilidad de esta situación a la falta de gestión del gobierno cubano, es la esencia de la guerra ideológica de hoy, que ellos que se empeñan en demostrar o en querer demostrar la no viabilidad en el orden económico del socialismo. Y nosotros tenemos la responsabilidad en el día a día de demostrar que no es así. Hay que dar argumentos al pueblo para que comprenda. A partir de estos argumentos, que tenga conocimiento claro y no se deje engañar sobre lo que está ocurriendo. Esto se gana con el pueblo. La revolución la hizo el pueblo, esto se gana con el pueblo, que es el verdadero protagonista. Principalmente los jóvenes, con los que tienen que demostrar en estos momentos su más alto compromiso, y ya lo están haciendo. Hay solicitudes de la juventud, de tareas concretas en la producción, de ir incluso a hacer contingentes en bicicleta para vincularse por semanas a áreas productivas. Por tanto, tiene que existir una mayor participación en la solución de los problemas. El papel de los cuadros, de los dirigentes, es decisivo. Tienen que saber conducirse, tener extrema sensibilidad, pensamiento lógico, sentido de la urgencia. Hay que propiciar, crear
y concretar lo que se decida con acciones prácticas que impacten el bien del pueblo. Hay que enfrentarlo todo con una alta responsabilidad. No hay que exagerar, pero hay que tener una altísima responsabilidad del momento histórico que estamos viviendo. Tenemos que acudir al patriotismo, a la resistencia heroica de todo nuestro pueblo y enfrentar también todo lo mal hecho. Nosotros tenemos que trabajar con las opiniones del pueblo. Ayer se hizo un análisis de las opiniones del pueblo en la dirección del partido, del gobierno. Y hay 4 o 5 temas que yo quiero dejarlos claros aquí. Uno es la situación del transporte. Bueno, pudiera estar vinculado o está vinculado a la situación real que estamos viviendo, pero yo reitero que no puede haber la más mínima fisura con las medidas que se están adoptando y con la falta de sensibilidad. Segundo, la calidad del pan. El presidente en su intervención habló el tema de una harina de mala calidad que se distribuyó y eso, de eso ya se está saliendo en estos momentos porque está entrando en la mejor calidad. Y siempre recordar el papel decisivo que tienen los administradores y maestros panaderos en defender la calidad del pan del pueblo. La situación de los precios. Hay violaciones de precios. Se denuncian las opiniones a inspectores, incluso a inspectores y a vendedores que dicen que tienen un precio para el inspector cuando la gente va a comprar. No es el precio del inspector y yo voy a comprar. Yo, de eso se está haciendo un trabajo serio por varias personas, detectando los violadores y se será muy severo. Por encima del pueblo no puede haber nadie. Y yo lo reitero porque se han alertado a mucha gente, administradores de mercado, donde está ocurriendo el problema, se han dado reuniones y se ha explicado, se han leído opiniones, pero yo creo que llegó el momento, llegó la pared para nosotros adoptar las medidas que sean en ese sentido de todo tipo. Dije, y la situación de la vialidad, de los viales, eso es un serio problema. Se convocó hace unos días en Bayamo a los presidentes de consejos populares que identificaron. Territoriales y también ha habido determinadas quejas relacionadas con la limpieza de fosas, como explicó él. Se concentró en el abasto, pero él tiene claridad de cómo se va a trabajar este tema aún con la reducción de combustible. Todo esto nosotros día por día lo leemos y tenemos todos los días a las 7 de la noche una reunión de un grupo que pueda llegar. Nosotros confiamos plenamente en que podemos salir más fortalecidos de esta situación, en que vamos a salir más fortalecidos de esta situación. Hay que buscar soluciones, hay que ahorrar, hay que comprometer a todos en la búsqueda de alternativas, en no dejar nada pendiente. Tiene que haber un cambio de mentalidad, expresado en más compromiso, sentido de responsabilidad y sentido del deber. Todo el que entorpezca, demore o limite una solución, y a veces asociamos esto a jefes, a veces especialistas con conceptos equivocados, no puede estar en ese lugar. Aquí hay, en no pocos sectores están colmados de burocracia, y por una firma se echa 5 días cualquier poblador pasando trabajo y se maltrata.
Entonces, son momentos de aprender a hacer las cosas diferentes, de trabajar con un dinamismo superior, de aprovechar mejor los recursos, de demostrar que sí se puede con menos de verdad. Entonces, yo decía en el discurso del 26 de julio, ahí está la historia, ahí está Fidel en Cinco Palmas, con 7 fusiles y un reducido grupo de hombres. Dijo, ahora sí ganamos la guerra. Yo varias veces he escuchado a Raúl en reuniones de trabajo decir que él creía que su hermano estaba loco. Y mira la revolución que hizo y que nos entregó. La que tenemos que defender todos los días, porque es única y he reiterado varias veces que es eterna. Por tanto, querido pueblo de Granma, los granmenses una vez más estaremos a la altura del momento histórico. Haremos honor a nuestra historia y demostraremos en las condiciones que sean que la revolución, la máxima dirección de la revolución puede contar con nosotros para volver a demostrar que se pudo, que se puede y que se podrá. Y que para todos solo existe una alternativa, la victoria, la que construiremos con unidad, con inteligencia, con valentía y con firmeza. Convocarlos a todos a continuar demostrando seguridad, confianza en que saldremos adelante y a aportar lo mejor de cada uno de nosotros en aras de que la revolución salga más fortalecida y demostremos al mundo que es invencible. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia en nuestro programa especial del compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Granma. El compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración en Granma. También la presencia de los compañeros del Buró Provincial del Partido, el Consejo de la Administración Provincial, así como directores de organismos y entidades de nuestra provincia de Granma, que definen el desarrollo y el éxito de las estrategias diseñadas por la dirección del país y la dirección de nuestra provincia de Granma ante la situación coyuntural que vive nuestro territorio con el déficit de combustible. Nosotros agradecemos su compañía. Volveremos la próxima semana en otra emisión especial para continuar informando a nuestro pueblo y agradecemos también a aquellos que estuvieron a través del sistema radial granmense acompañándonos en esta revista especial. Muchísimas gracias. Bueno, como se puede apreciar con todo esto que se ha explicado, se puede ver que Cuba no está paralizado. Anoche nos emocionábamos con la gala dedicada al comandante Almeida, que estaba llena de jóvenes, tanto en el escenario como en el público. Y mientras en las redes se hizo viral su frase, aquí no se rinde nadie, con esa criolla y necesaria palabra para enfatizarlo. Y hoy Cuba amaneció viva y energizada, funcionando incluso mejor que ayer porque tuvimos más solidaridad entre los cubanos y yo vuelvo a reiterar que al menos se dieron más botellas que nunca. Amanecimos entregando firmas para hacer llegar a Naciones Unidas nuestro rechazo a la agresión del imperio contra nuestra hermana Venezuela. Amanecimos dando ayuda a Bahamas para su recuperación tras el paso de Dorian, lo que demuestra una vez más ese concepto del comandante jefe, que Cuba comparte lo que tiene, no lo que nos sobra, porque en estos momentos nos faltan muchas cosas y no nos sobra nada, y estamos dando solidaridad con los que lo necesitan. Amanecimos también con dos noticias estimulantes para nuestra economía, una nueva empresa mixta con Rusia en el sector industrial y la oposición al bloqueo de un grupo de empresarios del sector agropecuario de los Estados Unidos.